comento que si por algún motivo, en el caso tuyo, porque a veces la señal no es muy buena, porque a veces se nos acaba la pila, porque a veces los datos también se terminan, pues en este momento te voy a pasar en el chat de lo que es Zoom, la transmisión en vivo de pues, esta actividad que es el Día del Niño, y pues espero que también por ahí nos puedas acompañar. Si tú nos haces un comentario, de hecho allá en la transmisión en YouTube, también en la transmisión en YouTube te van a... Vamos a poder leerlos y vamos a poder verlos. Entonces, bueno, en este momento les dejo allá el enlace. Ya está, ya está el de YouTube para que nos puedan ver. Y vamos a iniciar entonces con nuestra actividad, porque, bueno, pues es parte de lo que vamos a llevar el día de hoy, ¿verdad? Te tengo muchas, híjole, les juro que estuve en estos días y cuál de todas les presento. Y entonces, tengo muchas actividades que quisiera mostrarte, quisiera compartirte para que te las puedas llevar. Pero finalmente me decidí por una, espero que les guste, que sea de su agrado, y pues también espero que a ustedes les sirva, y bueno, ya verán ustedes, vamos a empezar, y ya me dirán ustedes. Entonces, si me permiten, voy a primero hacer una actividad con respecto al Día del Niño, que es un pequeño PowerPoint. Ahí está, este está situado en lo que es el Among Us. Y bueno, vamos a trabajar un poco con este Among Us, que son algunas tareas. Aquí podemos colocar los nombres de nuestros niños, ¿verdad? Para que ellos tengan diferentes participantes y se puedan involucrar con nosotros. Y entonces vamos a trabajar con algunos de los retos que tenemos aquí. Para los dinosaurios y dinosaurios que están en sala en este momento, pues me ayuden participando. Entonces, en este momento, si me permiten, voy a pedirle a la maestra Lupita, que no la puse en el video porque pues somos muchos y de repente ya no cabemos todos en el video. Maestra Lupita, ¿cómo está? Muy bonita tarde. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Buenas tardes, maestra Lupita. Vamos a iniciar, ¿le parece? Usted me dice basta cuando detenga la rueda, ¿ok? Vale. Muy bien. Ahí, basta. Cuando usted me diga, maestra Lupita. Ok. Y tenemos 8, imitando al impostor. Vamos a ver qué es imitando al impostor. Dice, por turnos, cada uno de los tripulantes deberá hacer alguna cara o mueca y los demás deberán imitar dicho gesto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer con la tripulación, utilizar las partes de nuestro cuerpo para hacer movimientos imposibles, o también podemos con el impostor, tendrá que realizar la tarea tocándose la nariz sin que los demás lo vean. Puede, lo que los demás hacemos, alguna actividad, vamos a hacerla ahora en este momento, les comento cómo funciona. Yo voy a hacer un movimiento, y entonces los demás tripulantes me van a imitar en este movimiento que yo voy a hacer con las manos o con la cara, ¿verdad? Pero va a haber alguno que le voy a mandar ahorita aquí en chat privado, tú eres el impostor. El que es el impostor sin que los demás nos demos cuenta, inmediatamente se va a tocar la nariz y se la va a dejar de tocar, para que los demás no lo veamos, ¿sale? Si alguno de nosotros lo encontramos, inmediatamente decimos, es tal persona, si es esa persona, ya encontramos al impostor. Entonces, para eso necesito que ustedes me ayuden, compañeros. Préndame a los que les sea posible, pues, para que los demás podamos jugar mejor, para que juguemos al impostor. Entonces, yo hago el movimiento, ustedes me imitan, y de los que están prendiendo su cámara, yo voy a escoger en este momento a una de ustedes, para que sea el impostor o la impostora, ¿ok? Y entonces, mientras van prendiendo su cámara, déjenme, voy a buscar aquí quién ponemos de impostor o de impostora. Ya tengo aquí a quién va a ser nuestra impostora o impostora, ¿no? Le voy a mandar en este momento un mensaje. Que le va solo a la persona, diciéndole que él o ella es el impostor o impostora, ¿ok? Los demás no lo saben, pero ahora necesito que los demás tripulantes me sigan en el movimiento que yo voy a ir haciendo, y cuando él o ella pueda, se toque la nariz. Si alguien la encuentra, por favor me escribe en el chat, o me prende su micro y me dice, el impostor es Edgar Luna, o el impostor es Luna Sánchez, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos solamente 3 oportunidades para encontrar a nuestro impostor o a nuestra impostora, ¿ok? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay alguna duda, ¡están listos! Y todos ponemos nuestras manos alrededor del cuello y lo hacemos bien, muy bien, muy bien, y bailando. Chequen las cámaras para ver si encuentran al impostor, a la impostora, ¿eh? Muy bien.
manos girando y uno, dos, uno, dos. ¿Ya lo vieron por ahí quién se está tocando la nariz? No, bueno, está en manos aquí la barbilla. Maestra Lupita. La barbilla, o sea, ¿ya la encontraron por ahí? Ahora, espera. ¿Quién dice que es el impostor o la impostora? La maestra Lupita. Maestra Lupita. Sí, la maestra Lupita. Muy bien, la maestra Lupita Morales. Gracias, maestra. Ok, bueno, somos 90 y tantos en sala. Era muy difícil, maestra Lupita, ¿verdad? Que no la encontraran a usted. Pero con un grupo de 15, de 20 niños, de 30 niños, yo creo que se van a poder divertir mucho con esta actividad, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la primera actividad. A ritmo de música podemos poner movimientos. Podemos ir haciendo de repente también gesticulaciones con movimientos musicales. Podemos ir haciendo gestos así como de pececito, ¿verdad? Y entonces, en cuanto lo encuentren ustedes, se tienen que tocar la nariz o las orejitas, ¿verdad? O hacer alguna mueca diferente y ya lo vamos encontrando. Ahí está una de las primeras ideas que podemos ir jugando con nuestros alumnitos en esas actividades de Encuentra al Impostor. Ok, bueno, vamos a seguir porque son muchos y no quisiera que ganara. Maestra Lupita Morales, como ustedes... quien nos ayudó en esta dinámica, le voy a pedir que escoja un color. Hola, buenas tardes. Impostor dentro de estos. Muy bonita tarde, maestra Lupita. Encuentra un color, busca un color. Vamos a ver, busca un color del astronauta. ¿Qué color quiere? El astronauta morado. Hay dos. Ok, vamos a ver si es alguno de los morados. Aquí, nada. Y aquí, nada. No, maestra Lupita, ¿dónde estaba nuestro impostor? Aquí está nuestro impostor, era anaranjado. Bueno, no pasa nada, maestra Lupita. Vamos a seguir. ¿Ok? Mientras, vamos a regresar. Y ahora sí, maestra Moni, ¿me ayuda, maestra Moni? Usted me dice basta y yo paro la ruleta. Cuando usted me diga basta, maestra Moni. Basta. Muy bien, basta, dice. Vamos con el número 3. El número 3 se llama mis objetos favoritos. Todos los miembros de la tripulación mostrarán y mencionarán cuál es su objeto favorito y cómo lo utilizan. La tripulación en este caso puede mostrar un objeto que pertenezca a algunos de los miembros de su familia. O sea, tiene que duplicar el objeto. El impostor va a duplicar el objeto, ¿ok? Listos, entonces, todos tomen un objeto que tengan allá, en este momento cerca, tomen un objeto que tengan cerca, por ejemplo, aquí tengo un objeto cerca, yo tengo una muñeca, ¿verdad? Una muñeca de mi nena, y entonces aquí tengo una muñequita, muy bien, pueden ustedes tomar un objeto, el que ustedes gusten, ande, ya vi a la maestra Lupita, tiene un gatito, tenemos una pluma, un borrador, ok, perfecto, muy bien, excelente, ya tenemos ahí nuestros objetos, muy bien, en este momento le voy a escoger al impostor, le voy a mandar un mensajito para que él o ella sea quien nos ayude a hacer quien duplica el impostor, entonces déjeme, voy a ponerle aquí, estoy buscándolo aquí, en muy bien, ya lo tengo, en este momento le mando un mensaje privado al impostor. Atentos. Ahí está. Ya le mandé mensaje al impostor, a la impostora. Muy bien. Por favor, todos coloquen su objeto frente a la cámara porque el impostor o impostora tiene que conseguir un objeto igual. Un objeto igual, un objeto igual, un objeto igual. Ok. A ver, tenemos una lapicera. ¿Qué tenemos ahí? Ah, un gato de verdad, ¿verdad? Un gato verdadero. Ok. Muy bien. Una pluma. Tenemos una pelota. Tenemos allá un sanitizante, una flor, un peine. Ok, tenemos tijeras. Muy bien. Ya, la maestra Vero. Excelente. Muy bien. Ahora sí. La maestra Vero. ¿Cómo saben que es la maestra Vero? Tan rápido, maestra Paola. Ayúdeme. ¿Cómo sabe usted que es la maestra Vero? ¿Cómo la encontró tan rápido? Porque tengo más de 6 cámaras encendidas. Ah. Tengo el panel completo. Ok, sí, muy rápido, 85 personas, ahorita es difícil, ¿no? No duplicar, entonces sí, la maestra Vero es
precisamente quien es nuestro impostor. ¿No? La dinámica sería con los niños que pudiéramos pedirle, por ejemplo, que ellos tengan objetos fijos, ¿verdad? Puede ser una lata, puede ser alguna pelota, puede ser algo triangular, algo circular, algo de color, algo de mediano, algo chico, y que lleven la contraria, ¿verdad? Entonces, en el ángulo de la cámara, o a veces también cuando estamos en presencial, pues no sé, el impostor tiene que hacerlo tan rápido que los demás no lo noten. También lo podemos hacer en presencial con algún movimiento. Por ejemplo, todos podemos ir haciendo un movimiento y el impostor va a hacer lo contrario. Vamos a encontrar. Paola, ya que encontró usted al impostor, vamos a ver entonces, le vamos a dar la oportunidad a maestra Paola de que encuentre dónde está el impostor. ¿De qué color está el impostor, maestra Paola? ¿Qué color elige? Amarillo. Vamos a ver si es alguno de los amarillos. No. No. Ay, ¿cómo fue? No, ninguno de los amarillos. ¿Dónde estaba el impostor? ¿Los anaranjados? No, tampoco. ¿Los rojos? No, aquí está. Eran los de color rojo. Ahí estaba el impostor. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir jugando en este momento. Y entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es cómo podemos seguir teniendo esta ruleta de retos. Y bueno, voy a pasar esto muy rápido, porque si no, no vamos a tardar. Ya se nos fue muy rápidamente media hora y tengo mucho material que mostrarles. Pero la idea es que más dinámicas jugando con nuestros pequeños. Vamos a hacer uno democráticamente. Maestra Gaby, es un número, maestra Gabriela Santiago, del 1 al 8, que no sea ni el 3 ni el 8, por favor. ¿Qué número escoge usted? Buenas tardes. ¿El 5? El 5, vamos a ver, maestra Gaby. Ah, mira, es cocinando en el reactor. Todos los tripulantes elaboran un sándwich, y entonces aquí la tripulación tiene que presentar un sándwich de una forma divertida. Y el impostor pondré en el sándwich un ingrediente que a nadie le guste. Por ejemplo, puede ponerle a un sándwich de mermelada, ¿verdad? O puede ponerle un ajo entero, puede ponerle cebolla, puede ponerle chícharos, etc. Entonces, esta es una de las actividades que vamos a trabajar con el impostor, ¿ok? Bueno, perfecto. Ahora vamos a dejar esta presentación ahí, porque te voy a mostrar ahora otra actividad. Esto que ustedes están viendo, se los voy a compartir a ustedes en este momento en el chat de Zoom, en versión de PDF para que lo puedan tener. Y bueno, espero que lo puedan ustedes compartir, ya sea para hacerlo en presencial o a distancia. Es un recurso que se puede ir utilizando. Sin embargo, no es el único. Vamos a jugar otra actividad. Pues acá, ya sabes que recién pasó los Oscars, ¿verdad? Entonces, la famosa cachetada de Will Smith allá a su compañero, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer unos Oscars, pero del Día del Niño en esta ocasión. Y entonces, este juego que tú ves, tenemos 5 categorías. Ah, pero para ello, déjame, voy a poner música de Oscar, porque si no, no me siento como en música. Voy a poner aquí en YouTube, música de Oscars. Ok, muy bien. Muy bien, ahí está. Ahora me siento ya verdaderos Oscar, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy, señoras y señores, niños y niñas, tenemos nada más y nada menos que a nuestros invitados especiales. Tenemos en este momento nuestras 5 categorías para nominaciones al Oscar. Nuestras categorías son logos y formas. Nuestra siguiente categoría es Teletoon Retro. Nuestra siguiente categoría es Resuelve Acertijos, seguido de Cierto Falso. Y por último, con Te la sabes, cántala. Entonces vamos a trabajar un poco con en la ruleta, pues aquí ¿sabe? Ya le damos el clic y depende de la categoría que nos haya elegido, pues vamos a ir a esa categoría. En este caso vamos a ir en orden para que puedan ustedes ver un poquito de la categoría de cada uno de ellos y puedan ir viendo cómo se trabaja estas actividades. Vamos a ir con Cierto Falso, ¿eh? Aquí, entonces vamos a ver si me ayudan. Me ayuda maestra Jacinta. Hola maestra Jacinta, ¿cómo está? Muy bonita tarde, ¿me ayuda? ¿Jugamos? ¿Eh? Ok, elijo nivel 2 o nivel 3. ¿Quiere usted de Cierto o Falso? ¿Verdad? ¿Qué nivel quiere usted, maestra? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Nivel 1.
Nivel 1, anímese por el 2, hombre, no le dé miedo, vámonos por el 2. Bueno, vamos a iniciar. Ok, nivel 1. Muy bien, ahí tenemos algo tétrico, ¿verdad? Ya lo vimos, ahí está algo tétrico. Vamos a ver qué trabaja este nivel. Vamos a ver qué dice Star. Despierta, el nuevo reto está bastante... ya. ¿Es verdad que los burros son tontos? No. Falso. 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 No es verdad que los burros son tontos. Entonces aquí, maestra Jacinta, usted me tiene que ir diciendo si es verdad o no, ¿verdad? Ese fue de demo. Ok, maestra Jacinta. ¿Ya quedó claro cómo va a ser la actividad? Sí. Tiene usted solamente 5 segundos para responderme. En este caso, como yo soy muy buena onda, el primer Oscar, mire. Yo se lo doy a usted, maestra Jacinta, de aquí, de mí pa' tú, totalmente gratuito. Vamos con el siguiente. Solamente tienes dos. Pues al parecer, los burros no son tan burros. No me dejes, ya no seré tan burro. Estudiaré, dame otra oportunidad. De hecho, son más razonables de lo que suponemos. Los humanos creemos que un animal es inteligente si hace todo lo que le decimos. Como el burro muchas veces es independiente, pensamos que lo hace porque no entiende. La verdad, no tiene nada que envidiarle a otros équidos. Incluso, se puede decir que es más inteligente que el caballo, pues estos son propensos a sufrir ataques de pánico y salir corriendo como locos, mientras que el burro analiza la situación antes de reaccionar. Así que la próxima vez que alguien te trate de burro, muéstrale este video. ¿Es verdad que despertar a un sonámbulo es peligroso? ¿Cierto o falso, maestra? ¿Qué opina? Falso. Falso, vamos a ver. Falso. Ni en tus sueños se te ocurra dejar un sonámbulo caminar por ahí. Posiblemente se despierte sorprendido, perdido o sobresaltado, pero nunca va a ser tan impactante como para que le dé un ataque al corazón. El sonambulismo es una mezcla de sueño profundo y vigilia, es decir, no estás ni dormido ni despierto. El sonámbulo se encuentra en lo que se conoce como la fase 3 del sueño y sacarlo de ese estado puede tomar un tiempo. Los expertos recomiendan dirigir al sonámbulo de nuevo a su habitación con mucha cautela. Si los dejamos caminar por ahí, posiblemente terminen accidentándose. Ok, perfecto. Muy bien, maestra Jacinta. Segundo Oscar. Excelente. Vamos con otra categoría para que puedan ustedes verlo rápidamente cómo se trabaja esto. Ver un poquito esas dinámicas, ¿no? De cómo llevarlo. Vamos a ver, vamos con la siguiente categoría. En este caso vamos a trabajar la categoría de... ¿Qué categoría le gustaría trabajar, maestra Jacinta? Tenemos Resuelve acertijos, Te la sabes, cántala, Teletoon retro, Logos y formas. ¿Cuál categoría le gusta a usted? Logos y formas. Logos y formas, ok, vamos con logos y formas. Ok, muy bien. Y bueno, mientras se va colocando la diapositiva, les quiero comentar a ustedes que... esto que estoy mostrando, pues en realidad queríamos hacerlo solamente con videos aislados. No es necesario que tengamos como la presentación de PowerPoint, podemos poner solamente el video. Entonces yo te voy a dar el acceso a los videos para que los puedas tener también listos de la mano, ¿no? Entonces aquí vamos a comenzar con nuestros logos y formas. Maestra Jacinta, escoja por favor un número del 1 al 10. 8. 8. Y una letra de la A a la F. Sí. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E. Muy bien, vamos con el logo E. Maestra Jacinta, tiene usted 60 segundos para decirme de qué marca es este logotipo. Maestra, ¿qué opina, maestra? A ver. ¿De Plaza sabe? B? ¿De Plaza B? Ok, vamos a ver. Es su decisión, maestra. Le pueden ayudar a los compañeros en el chat, ¿eh? Si se lo saben, pueden ayudar en el chat. A ver. Mira, mira, ¿qué logotipo sería? ¿Qué lo? ¿Alguien alguna idea? No. Pueden ayudarle en el chat también a la maestra Jacinta. Le quedan 20 segundos, maestra Jacinta. ¿De LG? ¿De LG? Ok, muy bien. Vamos a ver desde LG. ¿Qué opinan los demás compañeros? Le quedan 10 segundos. ¿Su respuesta definitiva es de LG?
Por ahí ya vea el chat, ya le están ayudando. Ahí está. Perdón. No me dicen que no ven el logotipo. Perdón. Ahí está. Pena se dio. Sí, lo siento, lo siento. Bueno, pero ya congelé el marcador. ¿De PlayStation? De PlayStation, dicen por ahí el maestro Joshua. ¿Quién da más? ¿Qué dice, maestra Jacinta? Le damos 10 segundos. Parece que fuera el de la UPN. De la UPL, ok. N, N. La UPN, vamos a ver si es de la UPN. Es PlayStation. Es el nuevo de la UPN, vamos a ver. Unas dos ya. De PlayStation, maestra Jacinta. Pero no se preocupe. Tiene usted 3 intentos. Dígame un número del 1 al 15 y una letra de la A a la D. Así es. 12. 12, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muy bien. Ahora de la A a la D. A. La A. Es difícil. Tiene un minuto, maestra Jacinta. ¿Qué será eso? A ver, ¿qué logotipo es? Los demás pueden ayudarles si gustan. Ay, la... Chéquenlo, chéquenlo. ¿De qué será? Por ahí el compañero que iba a ir por su agua de coco en receso, a ver si a lo mejor se lo sabe. ¿No? A ver. ¿Qué logotipo será? Le quedan 30 segundos. ¿Alguna bebida? ¿Algún licor? Le van a ayudar ahí en el chat. ¿Algunas ideas, compañero? Ok, ahí está. ¿Será? ¿Alguna idea? ¿Será? Mira, vamos a ver. No es posible 77 personas si no conocemos la marca. No, yo cayendo. La verdad no. Yes, yo la verdad 9, no. 8. ¿De algún licor? De algún licor. Vamos a ver. 4, 3, 2, 1. Tiempo. El universal. Blanca. No, para saber. Está muy difícil. Le regalo otra oportunidad, maestra. Vamos a ver con otra oportunidad más. Eso está más sencillo. ¿De qué marca es este logotipo? Por ahí. ¿Honda? ¿Alguien se lo sabe? De Honda. De Honda. Vamos a ver si es de Honda. Marca de carro. Vamos a ver de qué marca es este logotipo. De Hyundai. Bueno, le faltaron como unas 5 vocales más, pero por ahí andábamos, ¿no? Entonces, así. Es de Hyundai. Muy bien, entonces, ya que completó usted el reto, vámonos con... ¿dónde está nuestro Among Us? Ya se lo perdí aquí, nuestro Among Us. Vamos a ver si logra usted encontrar al impostor. Si le encuentra, pues hay una sorpresa, ¿verdad? Entonces, déjeme poner aquí al Among Us. Ya lo perdí. Pero no pasa nada. Vamos con los retos del Oscar, porque si no, se nos va a ganar el tiempo. Maestra, elija usted otra categoría más, una última categoría. Ya escogimos a logos y formas y escogimos el verdadero o falso. Tenemos Teletún Retro, Te la sabes, cántala o acertijos. ¿Cuál quiere? Te la sabes, cántala. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ver. Y un nivel, maestra, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Cuál elige? El 2. El 2, muy bien. Perfecto, vamos a iniciar. Quita, chicos, usted los emojis porque son pistas para nuestra canción, ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿qué sé? Le ponen ahí una manita alzada, un bailable, una muchacha y una bandera de Francia. Vamos a escuchar cómo suena. Ok, ¿se la sabe, maestra? A ver, le pueden ayudar a los compañeros, ¿eh? Posesivo de grupo de personas. Así se llama, es un posesivo de grupo de personas. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Compañeros, si alguien se la sabe, también le pueden ayudar aquí a nuestra maestra Jacinta. A ver,
sería en posesivo de grupo de personas. Ahora vamos con la versión karaoke. ¿Listo, maestra? ¿Alguna idea, compañeros? ¿Alguna idea de la música? No. Escuche como saludo. Como de saludo. Okay. ¿Cómo saludo? Saludo. Bueno, no pasa nada, maestra. Segunda oportunidad, segunda oportunidad. Tararara, tarararara, 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 tarararara. Diamond. Se llaman los minerales más caros. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Diamond, dice el maestro. ¿Nos vamos por Diamond, maestra Jacinta? No, la verdad no. No te queda esa música. ¿Qué será? A ver. ¿Cómo a qué suena? Estoy segurísimo que si le prendan un chiquitín, no, hombre, se la saben al 100%. Ellos sí, no fallan en esto de la música. Ellos sí. De chera. Estaba muy romántica. Seguimos con el cuarto y último, maestra. Venga, ese es el bueno. Tarararara, 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 tarararara. Ricky, baile, zombie. ¿Alguna idea, maestra Jacinta? La mordidita. A ver, vamos a ver, ¿puede leer? Mordidita. La mordidita, dice el maestro, la mordidita. Ricky Martin. A ver, también en el chat ya tenemos uno. Una mordidita, dice, una de Ricky Martin. Vamos a ver. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Excelente. Y entonces, bueno, este es parte también que podemos jugar. Yo, en los grupos de chat de ustedes, donde se encuentran en los de... Ay, perdón, hay muchos chats. De WhatsApp, perdón, es que estaba poniendo otros chats, de WhatsApp, ahí les voy a enviar a ustedes los enlaces de estos videos que están viendo ustedes, los enlaces de estos videos, para que puedan usar los sí lo pueden ustedes con sus alumnos. Entonces, yo les mando los enlaces, chequenlos, son aproximadamente 10, 12 por cada categoría, más o menos, entonces, por ahí pueden ustedes ir jugando, también con esto de las pistas del karaoke. Y bueno, vámonos tendidos como bandidos con el siguiente, porque si no, no me gano los tiempos y no termino. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, te quiero mostrar que aparte de esto, pues, la idea de estas sesiones que te puedan llevar algunas ideas, ¿verdad? Para trabajar. Entonces, en ese sentido, vamos a mostrarles a ustedes algunas actividades que pueden hacer, bajar en línea o en presencial. Se las voy a poner así cantaditas porque no me va a dar tiempo de trabajarlas todas de uno, pero son algunas que te puedas ir llevando para que las puedas ir compilando. Entonces, puedes hacer búsqueda del tesoro, por ejemplo, un tipo rally, ¿no? Y puedes hacer que los niños en esos rallies se encuentren listas y tengan como trabajos. Ese es como uno de los más comunes que realizamos, ¿verdad? ¿Qué otro más? Podemos hacer también show de talentos. Entonces, en este momento yo podría hacer un show de talentos y para hacer nuestro show de talentos necesitamos a lo mejor de repente música, ¿verdad? Música que nos ayude. Entonces, voy a buscar aquí en mi YouTube, le voy a poner música de presentación de show, ¿no? Y entonces aquí voy a poner música de presentación de show y ya que tenga yo una música que me guste, por ejemplo, esta. Ok, entonces, en este momento, señoras y señores, niños y niñas, nos encontramos nada más y nada menos que en este espacio
Nacional por el primer show de talentos de docentes, profesores y educadoras. Internacional. Vamos a dar premio a nuestro primerísimo lugar. Para ello, necesito que tengamos a tres participantes dedocráticamente con sus talentos únicos, inigualables e irrepetibles. Nuestro primer participante de este show de talentos es nada más y nada menos que Nelly Herrera. Y un aplauso fuerte para la maestra Nelly Herrera. Maestra, tiene que pensar en este momento un talento que usted sepa y que no sabía. A ver, un talento que usted no pueda demostrar. ¿Qué sabe hacer la maestra Nelly Herrera? A ver, un talento. No lo puede platicar, no lo puede mostrar, no lo puede decir. Como usted guste, maestra Nelly. ¿Cuál sería bailar. Ese talento? Bailar. ¿Qué música quiere que le ponga para que nos enseñe usted el talento? ¿Cumbia? ¿Salsa? Sí. ¿Cumbia? Ok, vamos a poner aquí un poquito de cumbia, entonces, porque la maestra Nelly realmente cómo se baila la cumbia. Entonces, todo mundo listos. Vamos a poner aquí cumbia. ¿Está bien esa cumbia, maestra? Y todos están moviendo el compás así. Un, dos, un, dos, un, ¡ea! ¡El zapato! Aplauso para la maestra Nelly, fuerte aplauso. Muy bien, gracias maestra Nelly, gracias por participar conmigo. Pero tenemos a nuestro segundo participante de este gran concurso, que también en este momento se encuentra con nosotros, ¿verdad? Directamente desde Tangamandapio de las Piñas, nada más y nada menos que al maestro Benny Aguilar. ¡Fuerte el aplauso para el maestro Benny Aguilar! ¡Fuerte el aplauso, maestro Benny! Maestro Benny, ¿qué talento tiene usted que no sabía o que sí sabía y que... Pues, cantar. Cantar, muy bien. ¿Quiere que le ponga alguna pista de karaoke, maestro Benny? O ya trae usted la suya. Usted dígame, ¿qué canta, maestro Benny? ¿Una de Juan Gabriel? ¿Una de Vicente Fernández? ¿Una de... ¿De qué le gustaría? ¿De José José? Una de Mimoso, la de llorar. Okay. Mimoso, karaoke. Para brindar. Okay. Muy bien. Pues bueno, está lento el maestro. Eso es todo, maestro. A ver, vamos a poner aquí un poquito del karaoke. Muy bien, maestro, excelente, nombre. Y ahora resulta que te vas. El aplauso para el maestro Benny, excelente. Y entonces, bueno, esta es una pequeña demostración de lo que podemos trabajar con nuestros niños. Recuerden que tiene mucho que ver la naturalidad de las cosas. Cuando a veces programamos también mucho las actividades, resulta que pues tenemos algunos problemas. Siempre va a haber problemas técnicos en la educación a distancia y en la presencial, pues podemos pedirle a los niños que vayan un poco más preparados para hacer su demostración de show de talentos. Entonces, puedes trabajar, por supuesto, el show de talentos con los niños. Otra idea más puede ser trabajar precisamente lo que hicimos con el maestro Benny, karaoke con niños, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar diferentes canciones de karaoke, podemos trabajar también concierto, que conviertan ellos su casa en un cine. Entonces, podemos pedirle a la familia que les acondicionen un espacio, ¿verdad? Últimamente han estado en las redes sociales las actividades de Netflix, ¿verdad? En este caso, ahora convertido en Leerflix, y puede ser, en vez de un cine que tenga que ver con películas, que tengan que ver con presentaciones de un libro, por ejemplo, o cuentos en video, que también son muy propositivos. ¿Qué podemos hacer más? Podemos hacer nuestro Día del Niño en la noche como pijamada. Entonces, podemos hacer nuestra pijamada virtual, podemos ponernos a contar leyendas, historias, historias de miedo, ¿verdad? También chistes, anécdotas, como cuando estamos en una pijamada
normal. Podemos hacer nuestros peinados locos, por supuesto. Este es uno de mis favoritos. Podemos pedirle a los niños que traigan su concurso de peinados locos, que vayan a la escuela con concurso de peinados locos. Los famosos retos virales, ¿verdad? También últimamente se ha puesto de moda el reto de no llevar mochilas. Lo llevará que sea la mochila. Puede ser la bolsa del mandado, puede ser una caja de zapatos, puede ser bote de basura, etcétera. Y que tengan un peinado loco también para hacer nuestro concurso de peinados locos. ¿Qué más? Podemos pedirles que cocinen un platillo o un postre favorito. Esto puede ser una estrategia derivada de un cuento, por ejemplo, y que ellos hagan su degustación de postres o de platillos en grupo. También puede ser a distancia, por supuesto. ¿Qué más? Podemos hacer nuestra actividad de pinturas con acuarelas para que ellos puedan, les damos alguna imagen, unos minutillos, y ellos tienen que saber qué tan buenos pintores y que de acuerdo a las acuarelas que tienen en la representación de sus dibujos. ¿Qué más podemos trabajar? Bueno, podemos trabajar con ellos con antifaces. La más original se lleva a puntos. No podemos hacer máscara con antifaces para que sea algo justo. Podemos pedirle que se lleven a lo mejor una caja de zapatos, que lleven a lo mejor unos platos desechables, que lleven bisutería, en fin. O podemos hacerlo en casita con un tiempo límite, ¿verdad? Podemos trabajar el campamento o el ambiente en sea o en la distancia, donde a través de muebles, cobijas, telas, trapos, etcétera, puedan ellos hacer su espacio único, donde puedan ellos acondicionar para poder recibir su clase en un espacio diferente, donde puedan tener a lo mejor luces, donde puedan tener a lo mejor comida dentro de ellos, juguetes, etcétera, y compartir simplemente por el gusto de ese espacio tan suyo. Podemos hacer rallies, ya lo platicábamos, rallies con actividades, con pistas. Ahorita vamos a trabajar un rally muy pequeño para que lo puedan llevar, con concursos. También en el grupo de WhatsApp donde están ustedes, les voy a enviar a ustedes dos canales de YouTube, donde dan muy buenas ideas, que se llama 5 minutos para ganar, que tienen juegos cortos muy buenos que se pueden hacer en clases presenciales o a distancia. Y bueno, para hacer en semipresencial, estas son algunas actividades que se pueden hacer, por ejemplo, ya cuando tenemos niños o grupos ya presenciales, y también lo podemos adaptar a lo que es actividades a distancia. Entonces, podemos trabajar lo que son los concursos de disfraces. Podemos pedirle a los niños que se disfracen de superhéroes, de animales, de circo, de películas de moda, de caricaturas. Podemos pedirle que se disfracen de payasito, podemos que se disfracen de algún personaje famoso, de algún cantante, algún artista. Y bueno, podemos pedirle que haya mucha categoría de disfraces, ¿no? Podemos pedirle que elaboren también sus sombreros locos. Entonces, con los sombreros locos podemos pedirle que hagan personajes de superhéroes, igual, del sombrero más extravagante. Te recomiendo la lectura del peinado de la tía Chofi para que este tipo de actividad te pueda ayudar mucho, ¿no? ¿Qué más? La maestra o el maestro puede contarles cuentos a nuestros niños, a nuestras niñas, para que pues sea también parte del complemento del Día del Niño. Podemos hacer trucos de magia, ¿verdad? Trucos de magia. Yo tengo un truco de magia que te voy a mostrar buenísimo y te lo quiero compartir en un momentito. Para este truco de magia, lo que requieres es un plumón y una hoja. Permíteme, voy por mi plumón y por mi hoja rapidísimo. Listo, ya tengo aquí mi truco de magia que voy a hacer. Entonces, yo para este truco de magia es bien sencillo. Mira, tengo una hoja aquí, una hoja cualquiera. Entonces, en esta hoja le voy a pintar una flecha con mi plumón. Voy a pintar la flecha. Como esta que tú ves aquí, ¿ya la viste? Perfecto. Entonces, fíjate lo que va a pasar con este truco de magia. Yo aquí tengo un bote de agua y mira lo que sucede con la flecha. Pero este bote de agua no me va a ayudar. Permíteme, déjeme, lo voy a hacer en un vaso mejor. Estoy echando en un vaso de agua. Agua pura y sencilla. Ok. Entonces mira lo que sucede con la flecha. Tan tarara, tarara, tarara. ¡Ay, no se ve! No me alcanzan a ver, ¿verdad? No se ve. Ah, no se va a ver. Es que mi vaso tiene como
de esta aliada aquí. Déjame lo reemplazo. Ahora te pido que me traigan un vaso liso. Y con la luz, la reflexión de la luz, el sentido de la flecha va a cambiar de este lado a este lado. Si gustas, puedes intentarlo en casita. Y vas a ver que ese es un truco de magia muy bueno. Y ahorita que, sí, ahorita que lo traiga del vaso, ya te muestro yo cómo funciona, por favor. Una disculpa, no pensé que... Yo pedí un bote de agua, pero me lo trajeron... Mira, está... Con esta figurita no se puede ver porque no se refracta bien la luz. Entonces, bueno, ni modos. Pero bueno, la intención es de que el truco de magia es... Tú pones el vaso y la flecha. ¡Ay! No se ve. La luz refracta y entonces invierte el sentido de la flecha. Puedes usarlo en casita si quieres, ¿no? Y bueno... ahorita, si me lo traen, ya lo hacemos. Pueden ser trucos de magia muy buenos. También te voy a pasar un enlace de trucos de magia en el grupo de chat. Puedes elegir canciones para bailar o cantar juntos. Yo te recomiendo mucho las canciones de los retos de TikTok que están de moda. Déjame, te voy a compartir ahora en este momento. Vamos a ir aquí a donde está YouTube. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, bailes de TikTok. Y entonces vamos a poner aquí los tutoriales de los bailes de TikTok y vamos a tratar de hacer más parecido a nuestro baile de TikTok. Ellos nos van a empezar a dar ahí como los preámbulos, ¿verdad? Y nos va a quedar más o menos así como este. Vamos a ver si lo hace aquí el muchacho. Sube los dedos arriba después. Cabe un suavecito que sería como el... ¿Qué pasó? Déjame saber que te estoy... mirando y claramente se acabó. Te quiero, dale. Se acabó y ni me dejó verlo. Vamos a ver esto. Bien. Y entonces podemos trabajar bailes que sean tutoriales. Yo en un momento te mando los videos de unos 2 o 3 tutoriales de baile de TikTok que hemos hecho ahí con algunos alumnos. Y bueno, pues que están muy buenos también para poder trabajar, ¿no? Con nuestros niños. En fin, esa es parte también de lo que podemos trabajar con nuestros alumnos, hacer tutoriales de baile. Sobre todo los de TikTok tienen como mucho punch porque finalmente son los que más usan los niños. Y bueno, también podemos hacer nuestro desfile de superhéroes, nuestro desfile de malhéroes. Por lo que pedimos que ellos hicieran su disfraz, pueden hacer su desfile. Incluso el maestro puede editarles un video para poder trabajarlos. Nuevamente recurro a TikTok porque definitivamente es algo que te va a ayudar mucho como recurso. Es muy llamativo últimamente. Puedes pedirles que hagan una receta de cocina sencilla y que hagan una gran demostración, ya sea en presencial o a distancia. Por ejemplo, de un postre con alguna fruta, de algún postre hecho con postres. O que hagan formas o figuras a partir de comida, por ejemplo, cómo hacer leones, cómo hacer algún personaje de superhéroes con comida, en fin. Puedes trabajar a las adivinanzas, ahorita vamos a jugar a las adivinanzas. A propósito de las adivinanzas, qué bueno que me acordé, porque también les voy a mostrar esto. Vamos a ver, ¿dónde estás? Déjenme, voy a abrir aquí mi archivo, porque vamos a jugar a las adivinanzas rápidamente para que vean cómo se puede jugar con las adivinanzas. Y entonces... Ustedes saben que hay muchas formas de jugar adivinanzas. Una de ellas, por ejemplo, la más sencilla, es jugar adivinanzas con el adivina quién. Pero hay otras más, como por ejemplo, vamos a ver si sale aquí, la adivinanza del zancudo. ¿Han escuchado ustedes de la adivinanza del zancudo? ¿O la adivinanza de adivina o picotón? ¿No? ¿No la han escuchado? Bueno, déjame, te la voy a mostrar aquí rápidamente. Este es Adivina Picotón, entonces te lo muestro. Vamos a ver, ¿me ayuda maestra Susi? Hola, ¿cómo está? Muy bonita tarde. ¿Me ayuda? ¿Juega conmigo? ¿Está sí. En sala, maestra Susi? Ok, excelente. Maestra Susi. Sí, dígame. Vamos a jugar rápidamente Adivina Picotón. Le explico. Tiene usted que imaginar las partes del cuerpo. Te ayudo a oler y también a respirar. Estoy entre tus ojos y no me puedes mirar. ¿Qué es? Caray. A ver. Te ayudo a oler y también a respirar. Estoy entre tus ojos y no me puedes mirar. La nariz. Ok, vamos a ver si es la nariz. Sí, estamos con el siguiente, a ver qué
No son flores, pero tienen plantas y olores. ¿Qué es, maestra? No son flores, pero tienen plantas y olores. Pies. Los pies. Estaba listo para... ¿Qué dice, maestro Benny? ¿Qué dice? Sí, son los pies. Los pies, ok, vamos a ver. Ok, es una forma entonces de jugar adivinanzas, por supuesto. Y si nos hacemos, por ejemplo, que le pongamos en este, ¿no? A ver. Cuando descansas sobre ella y te levantes, nadie más podrá descansar allí nuevamente. Vamos a ponerle que sea la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa si le doy en la cabeza? Pobrecito difunto, zancudo, ¿no? Entonces, falleciólo. Y bueno, pues así es como se juega este juego que se llama Pico o Pisotón. Y hay otra forma de jugar adivinanzas. Por ejemplo, vamos aquí a poner uno. El adivina quién, ¿verdad? El adivina quién. Y entonces en el adivina quién, bueno, pues la idea es trabajar adivina quién como una especie de memorama. Entonces le voy a pedir, maestro Benny, que me escoja usted un personaje de los que están aquí. ¿Ya lo tiene? Escoja un personaje, el que usted guste. ¿Lo tiene? Andrés. Ok, otro que no me diga quién es. Solo elíjalo, pero no elija. No me diga a mí. Cuando ya lo tenga, me dice listo, nada más. ¿Ya eligió el personaje? Ok, perfecto. Muy bien, 5 preguntas. Maestra Luisa, por favor, una pregunta para encontrar al personaje escondido. Una pregunta para que descartemos o encontremos al personaje escondido. ¿Alguna pregunta, maestra Luisa? ¿Con qué letra empieza? ¿Con qué letra empieza? Dice, bueno, ese está un poquito tramposo, pero está bien. ¿Con qué letra empieza? Está muy fácil. Bueno, empieza con J. Con J. Ok, entonces quitamos todos los que no empiecen con J. Muy bien. Vamos a quitar todos los que no empiecen con J. Pues nada más nos van a dejar 3 opciones, ¿no? Fue buena la pregunta. ¿Está bien? Muy bien. Aquí tenemos una pregunta, dice, ¿tiene gorra? No, pues no tiene gorra, ¿verdad? Bueno, aquí ya me está dando la respuesta. Pero antes que me dé la respuesta. Vamos a ver, Blanca. ¿Alguna pregunta? ¿Es Jorge? ¿Es Jorge? Ya, de plano, dices no. Jorge. ¿No es Jorge? No. Pues ya perdimos. ¿No? ¿Es calvo? Okay. ¿Es calvo? Pues no, no creo que sea calvo. ¿Su nombre es el día de un mes? ¿Su nombre es un mes, por ejemplo? No. No, tampoco es calvo. Tampoco. No. ¿Es José? ¿Es vino blanco? ¿Es José? Hey, muy bien, excelente. Entonces, bueno, como pueden ver ustedes, se puede trabajar, adivina quién, con este tipo de plataforma. También con animales, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo ahora, nuevamente, maestro Benny, pero con animales. ¿Listo? Escoge un animal, no me diga cuál es. ¿Ya lo tiene? ¿Pero a quién le pregunta, profe? A mí. A usted, maestro Benny. A usted. Ok. Preguntas en el chat esta vez. ¿Ya? Vamos a ver en el chat. Vamos a tomarlas así como vienen en el chat. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a jugar. A ver. ¿Tiene orejas grandes? Dice la primera pregunta, ¿es roedor? ¿Es un roedor? No. No es un roedor. Entonces quitamos a la ardilla y quitamos al ratón. Ok. Segunda pregunta, ¿tiene plumas? No. ¿No tiene plumas? No. Ok, entonces quitamos a la palomita. Plumas. Quitamos al búho. Está fácil. Parece que ya. Ok. Otra pregunta más aquí que tomemos. Dice, ¿vive en el mar o en el agua? No. No, entonces el delfín, tampoco la foca, ni el tiburón, ¿verdad? El pingüino tampoco, ni la tortuga. Muy bien. ¿Tiene pico? No. ¿No tiene pico? Bueno, no tiene pico. No tiene.
Pues ya no tenemos animales aquí que tengan pico. Ok, otra pregunta, veamos otra pregunta. ¿Se arrastra? ¿Se arrastra? No. No, no es la serpiente entonces tampoco, ¿verdad? Muy bien. No. Última pregunta, vamos con una última pregunta aquí. Dice, ¿es doméstico? No, no es doméstico. No, entonces el perro y el gato, descartados. Muy bien. Por favor, compañeros, mándenme qué animal de los que tenemos ahí creen ustedes que sea. Vamos a ver quién le acertó a la actividad. ¿Es de un solo color? El león. Es carnívoro, la respuesta. Vamos a ver quién fue. Vamos a ver. Entonces, póngame la respuesta. El león. ¿Qué dice el maestro Benny? ¿Qué animal es? Es el león. El león. Es el león. Muy bien. Elefante. Dice el maestro Benny que es el león. Entonces, como pueden ver, podemos trabajar también el adivina quién con nuestros niños, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de actividades. Y sobre todo, pues también aprenden porque aprenden a hacer formulación de preguntas. Bueno, vámonos más tendidos como bandidos porque si no nos van a ganar los tiempos. Chistes también, ¿verdad? Por ejemplo, contar chistes. Podemos hacer el adivina el personaje, que ya lo trabajamos ahorita. Podemos mostrar fotografías, ¿verdad? De una fotografía especial para hablar de cuál ha sido su mejor recuerdo de este año, cuál ha sido el momento más bello en este año, y también un poquito de su estar, de su sentir es muy importante. Pueden trabajar, por ejemplo, memoramas interactivos. Hay muchos memoramas interactivos en la red que puedes utilizar o puedes trabajarlos también en memoramas presenciales. Pueden trabajar experimentos, por ejemplo, hacer un slime, hacer un volcán, pueden hacer muchas de esas actividades dinámicas. Pueden hacer juguetes sencillos con materiales reciclados. En TikTok hay muchos videos de cómo hacer juguetes sencillos con materiales reciclados. Como mariposas que es con una liga, pueden hacer estos tubitos de papel de baño, pueden trabajar lo que es un tremetó, su valero con botellas recicladas, en fin. Pueden realizar ellos sus propios cuentos, donde ellos sean el personaje principal del cuento. Pueden hacer búsqueda del tesoro, pueden crear y elaborar manualidades, pueden jugar boliches, pueden jugar inserta el aro, pueden jugar todos los juegos de la feria, lo pueden trabajar también ellos en este momento. Pueden trabajar retos con la ruleta, como se trabajan. Pueden trabajar shows de talentos, que es lo que ya trabajamos ahorita. Elaborar algún personaje, alguna característica con alimentos. Pueden trabajar lo que es la famosa manzana o la galleta colgada y que los niños tengan que terminársela a ver quién es el que gana primero, ¿verdad? Pueden elaborar superhéroes con tubos de rollo, pueden elaborar animalito, pueden elaborar. Ahorita les muestro yo de dónde sacar esas ideas para que también puedan ayudar a ustedes. Pueden hacer, si está en su área permitido y si tienen la oportunidad, hacer actividades físicas de retos como carrera de costales. Pueden trabajar, por ejemplo, lo que es carrera de circuitos o objetos. Pueden hacer pintacaritas también, por supuesto, con la ayuda de mamá o de algún adulto o entre ellos. Pueden hacer pintacaritas, a ver a quién les sale más similar el pintacaritas que alguna fotografía que ellos hayan hecho. Pueden hacer pesca con los pies, por ejemplo, de una cubeta, ahora que hace calorcito, ¿verdad? De una cubeta a otra cubeta con el balde de agua. Pueden trabajarlo con alguna parte del cuerpo también, como entre los codos o con la barbilla y el pecho. Bueno, en fin. Pueden trabajar juegos interactivos. Hay muchos juegos interactivos. Pueden trabajar antifaces, máscaras. Ahorita vamos a ver cómo se concentran. ¿Qué más podemos trabajar? Podemos trabajar circuitos, podemos darle chance a ellos de que hagan su enredadera con los muebles de la casa. Y a los que están de plano en casita y tienen la oportunidad de ir a nuestro salón, le pedimos que hagan su enredadera y le damos un tiempo límite para que ellos puedan cruzarlo sin que, y que recuperen el mayor número de objetos. Pueden colgar pedazos de papel o juguetes y entonces tienen que traernos en un determinado número de límite. Los objetos que recuperen. Esto siempre va a ser con ayuda de mamá o de papá o de algún adulto, porque como no están con otros en el salón, tendrán que ayudarnos ellos para celebrar en el salón, ¿no? Pueden hacer su propio libro con recortes de revistas, con dibujos, etcétera. El último, hacer un cuento. Esto lo pueden hacer mientras escuchan música, mediante película, mientras ven alguna actividad pasiva como comer, etcétera. Pueden hacer. Podemos trabajar la búsqueda del tesoro en la casita también, con ayuda de mamá y papá siempre o de algún adulto.
podemos hacer nuestras computadoras reciclables. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, con objetos como lo que es una caja, objetos electrónicos ahora que están obsoletos. Hay muchos que se quedaron en estos días porque pues, fueron de mucho uso y algunos ya pues, caducaron, ¿verdad? Pueden hacer su propio robot o su propia computadora reciclable, ¿no? Y que nos digan para qué funciona, aunque sea solo en la imaginación de ellos, también es válido. Podemos hacer nuestra orquesta musical. Entonces, aquí se vale que ellos usen ollas de la cocina, las cucharas, los sartenes, los tarros, bueno, en fin, ¿no? Nada de vidrio, nada más, porque si no, ¿qué hacemos? Los cotidianófonos también pueden ayudar mucho. Podemos trabajar en hacer letras gigantes, hacerlas con su cuerpo. Podemos pedirle que se amarren un plumón en la cintura, ¿verdad? O en las pompis y que hagan el nombre de su cuerpo con el ombligo, por ejemplo, ¿verdad? Que lo tracen o con las pompis de repente como si estuvieran sentando, que escribieran ahí sentados entre las rodillas, entre las piernas. Hacer letras con diferentes partes del cuerpo. Podemos trabajar a la era del hielo, entonces pueden ellos previamente meter a congelar algún juguete en agua, pueden poner a hacer algún instrumento, algún elemento, congelarlo en agua y irlo descongelando con algunos con cinceles chiquititos, ponerlo al sol, para que sean alrededores. Podemos trabajar con rollos de papel que siempre va a ayudar mucho, ¿verdad? Hacer binoculares, hacer lupas de piratas, en fin. Podemos trabajar también hacer huellas. Podemos hacer huellas desde aquellas que se pintan con la planta del pie y los dejamos en diferentes partes de cartulina o de papel bond, hasta los recortes y cómo irlo trabajando para dejar huellitas en toda la casa y también de mamá o de papá, en fin, para que ellos puedan trabajar estas actividades con otras personas y vean las diferencias. Los arquitectos y que en este momento tengan un diorama, una maqueta, que trabajen con una caja de cartón, que trabajen sus propias actividades y que te presenten cómo les fue. Podemos hacer una cocina juntos con mamá o con papá. Acuérdense que ese que estoy viendo en este momento es para los que no tienen oportunidad de estar en frente al aula, ¿no? Entonces lo están totalmente a distancia. Y que te manden un video de cómo les fue cocinando su postre favorito, que lo hagan, te lo presenten en clase, en fin. Podemos ver que ellos puedan hacer su experimento del frijolito o las semillas en algodón y cómo germinan, o también hacer con los germinados con los globos y con para crecerle la cabecita, ¿verdad? Que es el pasto o el germinado en su muñequito. Podemos jugar, por ejemplo, este juego que es Encontrando Parejas. Es muy sencillo, tú repartes en los miembros de la familia papelitos del 1 al 10, por ejemplo, y en otros papelitos dibujas grupos de puntos, por ejemplo, pueden ser puntos, pueden ser figuras, pueden ser representaciones del nombre de la persona y de los miembros de la familia, y entonces los mezclamos y los vamos sacando. Entonces, si yo saco el número 4, tengo que buscar a quien tiene 4 objetos en el otro papelito, para que el cuarto elemento de mi familia, de menor a mayor o de mayor a menor, o pueden ser también con asociaciones como animales. En uno puede estar el gatito y en otro puede estar el maullido. Pueden ser asociaciones, por ejemplo, de antónimos, sinónimos, verbos, en fin, para que se puedan ir encontrando haciendo solo los sonidos, a ciegas, haciendo la limitación sin usar palabras, en fin, hay muchas formas de encontrarse. Pueden jugar a la tiendita con mamá o con papá. Pueden hacer con masa, ya saben que la masa es maravillosa también para nosotros como maestros, con la harina y con un poquito de agua, se pueden trabajar de elaboraciones, pueden trabajar, por ejemplo, lo que es figuras con masa, se puede trabajar Play-Doh con masa, en fin. Podemos hacer teatro con calcetines, teatro con bolsas, teatro, bueno, se pueden trabajar esas actividades. Pueden trabajar a disfrazarse de un personaje y que los demás en sala les adivinen qué personaje se trata. Por ejemplo, me puedo poner un sombrero, mi bigotito de Charles, ¿verdad? Charles Chaplin, y con un bastoncito, y entonces yo llego vestido de mi personaje, y ellos tienen que descubrir de qué personaje estoy imitando. Pueden trabajar historias fantásticas, simplemente de la imaginación, que ellos tengan sus 5 minutos de copias de lo que eran, y que se vayan abonando, construyendo con ellos. Pueden trabajar la música famosa de Congelados, ¿verdad? Donde pueden decir congelado y entonces el maestro, aunque sea a la distancia, lo puede ir trabajando con ellos. La idea es interactuarse para que haya música en movimiento. Pueden trabajar, por ejemplo, la elaboración de máscaras. Igual ahorita te paso un enlace en los grupos de WhatsApp donde trabajar máscaras con reciclado y puedes tener ahí algunas máscaras. Puedes trabajar que se trabaja muy poco y que te lo recomiendo muchísimo. A mí me ha ido muy bien con él,
que es hacer lugares tranquilos, simplemente un lugar tranquilo, y lo que hace el maestro es poner una música de relax, así de sencillo, y el niño tiene 5 o 10 minutos para ellos, para echarse un sueñito, para descansar, para cerrar los ojos, porque si te das cuenta en clases presenciales, perdón, en clases a distancia o semipresenciales, el maestro tiene como muy limitado el tiempo, entonces siempre quiere hacer todo como muy rápido, ¿verdad? Pero no nos hemos dado el tiempo también de darle al niño un espacio donde se reconforte, donde se tranquilice, un espacio suyo, suyo solamente, donde disfrute la música, simplemente con eso. Podemos, dentro de algunas actividades que podemos trabajar son estas. Ahora, ¿qué sucede si las juntamos todas? Bueno, si las juntamos todas, te voy a mostrar ahorita una propuesta que ya está aquí terminada. Mira, esta es una propuesta. Las temáticas tú las puedes trabajar como circo, como decía una compañera hace rato en el grupo de WhatsApp, se me hace muy válido. Perdón, puede ser de luchadores, de lucha libre, me encanta la lucha libre. Puede ser, por ejemplo, de piratas, puede ser de zombies, puede ser de caricaturas, puede ser del tema que tú gustes, del tema que tú gustes, puede ser, ¿ok? Y entonces, en esas temáticas, ya puedes ver las estrategias que yo te he dado. Fíjate en esta secuencia que te voy a mostrar, donde yo utilizo algunas de las actividades que te he mostrado y ya le doy forma. Ahí va. Previamente, pensando en niños que tenga yo en clases presenciales o a distancia, le pido a mis alumnos que se disfracen de piratas. Entonces ellos tienen que hacer su diseño de su disfraz de pirata y bueno, pues, pueden hacer sus, gana a lo mejor el concurso al mejor disfraz de pirata, ¿verdad? Ya sea disfraz presencial, pues se puede hacer todo con reciclado, con cartonería, todo el mundo tiene una playerita, puede hacerlo con luchadores, puede hacerlo con payasitos, puede hacerlo con... Si tienes algún otro tema que tú crees que podamos derivar, me encantaría que me lo escribieras en el grupo de chat, porque eso nos ayudaría mucho a llevarnos más ideas, ¿no? Entonces, puede ser con todas estas temáticas, fíjate, podemos pedirle al niño previamente que se disfrace. Yo aquí, por ejemplo, en actividades previas, dejé unos enlaces para que tú puedas ver cómo se elaboran algunos disfraces de piratas o algunas ideas de cómo hacer disfraces de piratas. Es más, les propongo algo. Ya que veo que hay mucho interés porque yo les comparto estas diapositivas, antes de que yo las comparta, vamos a ver quién quiere concursar. Para que yo les regale estas diapositivas, vamos a dar a los tres primeros lugares de nuestro disfraz. Entonces, en este momento, tienen ustedes exactamente 5 minutos para disfrazarse como piratas. Los tres mejores disfraces de piratas, les voy a regalar todo el material que ustedes han visto conmigo en este momento. ¿Ok? Entonces, para que empecemos, esperen, antes de que se vayan, para que empecemos, va a haber solamente una regla. El disfraz de pirata tiene que ser con originalidad, es decir, entre más improvisado sea, mucho mejor. Así que tienen ustedes a partir de este momento 5 que puedan disfrazarse de piratas. Ok, corre tiempo, compañeros, y el ganador se lleva todos los materiales que les estoy mostrando ahorita en este momento, son suyos. Adelante, 5 minutos. We'll be right back.
¡Listos! Muy bien, excelente. Ya aquí están los disfraces de piloto. Ay, se me cayó mi parche, pero me lo pongo a este lado. Es que luego se me pasa. Me va a seguir de un lado para otro. Muy bien, excelente. Ya tenemos nuestro disfraz de pirata. Ahora, en lo que se van agregando los demás compañeros, les quiero comentar cómo vamos a hacer nuestro concurso de los disfraces de piratas. Tenemos que hacer algo previamente. Una de las actividades previas es que a nuestros niños, en esta secuencia, les hablemos un poquito de los piratas, ya saben, de su aspecto, de sus costumbres, de sus mascotas, de los tesoros, de los barcos, todo lo que ya de por sí hacen los piratas, ¿no? Pero antes de que hablemos de nuestros niños, de los piratas, tenemos que tener un curso intensivo, ¿verdad? De cómo ser un pirata. Entonces, permíteme, te voy a mostrar en este momento cómo ser un pirata. Estoy compartiendo la música, porque si no, ahí está. Ok. ¿Cómo ser un pirata? Tenemos que tener un curso. Primero, para hablar como un pirata, tenemos que aprender palabras del mar y navegar. Por ejemplo, no se dice mar, se dice hay mar, hay océano, hay aguas turbias, hay agua mala, hay agua dulce. Esos son muy importantes, que nos ayudemos mucho de palabras que sean marítimos, entonces palabras de fondo. Memorizar algunos insultos náuticos, pero que sean selectos, finos. Por ejemplo, asquerosa rata de mar de agua dulce, ¿verdad? Entonces, podemos decir. O, por ejemplo, pequeño camarón salado, triturado en profundidades del océano. Entonces, tenemos que tener insultos náuticos, pero selectos, insultos bonitos, ¿verdad? Estribor, babor, muy bien, maestro, bien, excelente. Otro más. Tenemos que usar, por ejemplo, mucho el término como una palabra que se usa para mucho. En vez de decir decimos dulce, vayamos todos a babor. Tenemos que evitar el uso de la jerga moderna. Nada de palabras modernas. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo muy bonito. Dice, en vez de decir apestas a basura, podrías decir hueles como si te estuvieras estado bañando en río de camarón asado durante semanas, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos palabras que sean muy redundantes o que puedan ayudarnos mucho a florearlo en idiomas, en una lengua más específica. Hay que arrastrar las palabras. Por ejemplo, yo puedo decirte en este momento, ¡a la mar, tiburón! ¡Vamos por todos! ¿No? Y entonces tenemos que agrandar las vocales. Te digas sí, o ya, en vez de ejemplo, si yo te voy a hablar, te digo, ya, escucha esta cosa que te quiero decir, asquerosa rata de agua puerca, vámonos, porque necesito contarte un poco de los piratas. Entonces vamos a ir mejorando nuestra entonación, ¿verdad? Siempre te vas a referir a ti como con tu nombre. Por ejemplo, Edgar te va a contar esta historia de piratas. ¡Yar! No me crees. Entonces, Edgar tiene que decir, nunca vas a decir yo, sino vas a decir siempre tu nombre, ¿verdad? Y en este momento, pues tu nombre de pirata, tienes que empezar a buscarlo. ¿Cuál sería tu nombre de pirata? Puede ser, por ejemplo, en vez de que me llame Edgar, sería Capitán Verde te va a contar esta historia. Asquerosa rata de agua dulce. Vámonos todos a contar entonces esta historia. Perfecto, fíjate, ya vamos con un curso intensivo de cómo ser piratas. ¿Qué más? Siempre hay que gruñirle a los amigos, ¿verdad? Entonces, escucha lo que te digo. ¿Acaso no me entiendes? Asquerosa rata de agua dulce. ¿Por qué no pueden? Entonces siempre es importante gruñir. ¿Qué más? Agregar voz áspera para que se escuche la voz de pirata, ¿verdad? Entonces vamos a hacer voz áspera. Muy bien. Y como siempre usar muchos. Acuérdate que las manos son importantes para los piratas, entonces siempre usa mucho las manos. Ok, con eso ya estamos listos
para hacer nuestra presentación de nuestros piratas en este momento. Ok, perfecto. Anda, así como Bob Esponja. Bien, bien, bien. Perfecto, muy bien. Vamos con la presentación de nuestros piratas. Vamos a ver. Tres primeros lugares para escoger a nuestros primeros disfrazados de piratas. ¿Quién dice yo primero? Por favor, álceme la manita por ahí para que nos demos el tono. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Tiene que presentarse mínimo como pirata. Decirme su nombre y acuérdense todo lo que ya vimos, ¿no? Usar siempre un lenguaje pirata, la voz áspera, ¿verdad? Entonces también usar insultos muy finos, pero también insultos marítimos, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima a ser el pirata en esta ocasión? A ver, vamos a ver. Acuérdense que los tres primeros lugares van a ser los que se lleven todo nuestro material que estamos mostrando en este momento, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a poner un poquito de música para que lo estén. Ahí está. Sí, necesito dos jueces. A ver, ¿quién podría ser nuestro juez? Ya sé. Maestro Benny, ¿me ayuda a ser juez? ¿Ok? Primero es vestuario, del 1 al 3 vestuario. Segundo, presentación, del 1 al 3 vestuario. ¿Listo, maestro Benny? Ok, ¿alguien más que me ayude a ser juez? Por ahí que me prenda su cámara. Gracias, maestra Lupita, muy bien. Vestuario del 1 al 3 y presentación del 1 al 3, ¿ok? Muy bien, empezamos entonces con nuestros primeros piratas. ¿Qué dice yo? ¿Quién empieza? Escuchamos. Por ahí tenemos ya a nuestra pirata Verónica Canseco. ¿Te anima, Vero? Venga, venga. Hola. Adelante. Hola, yo soy el rata pirata. Soy un ratón muy malo. Soy un pirata. Roba tesoros y conocimientos. Pero también debo y traigo diversión. Muy bien, padrísimo, maestra Vero, padrísimo, padrísimo. Ya tenemos nuestra calificación, maestra Lupita, maestra Beni, ¿ok? Mándenmela en privado, por favor, en un chat privadito ahí, mándenmelo del 1 al 3. Acuérdense que en total son 6 puntos, vamos a ver cuántos alcanzó la maestra Vero, ¿va? Muy bien, mándenmela en privado, excelente. ¿Quién más? Vamos a ver, maestra Gabriela, ¿lista, maestra Gaby? ¿Se anima? Adelante, usted anímese, hombre, venga. Soy la pirata rata flaca y vengo por todos los maestros de este taller para llevármelos a la isla y sacarle todo su cerebro. Muy bien, maestra Gaby, excelente. Un aplauso muy fuerte para usted también. Muy bien, muy buenos piratas. ¿Quién más tenemos de piratas ahí? Ah, ya vi que está Milagros. Milagros, por favor, adelante, te escuchamos, es tu turno. Yo soy la pirata Mila Mila, y he cruzado y sigo cruzando los 7 mares en busca de los mejores profesores de todo el mundo para llevármelos a mi país. ¡Wow! ¡Padrísimo! ¡Muy bien, pirata milanese! ¡Excelente! Tomamos nota, maestro Benny, maestra Lupita. A ver, vamos, mándenme los puntos. Vayan checando sus puntos, ¿eh? Muy bien. ¿Quién sigue? Tenemos por ahí a la maestra Moni. Maestra Moni, adelante, su turno. ¿Hola? La pirata Moni les va a contar esta historia. Tengo aquí a mi ayudante Lía y vamos a surcar los 7 mares. Vamos a ir viendo con nuestro telescopio todo lo que vayamos encontrando. ¡Ah! En nuestra bien, mascota también nos irá Moni, diciendo excelente. Todo lo que vea. Ok, padrísimo, maestra Moni. Fuerte el aplauso y un saludo para mi amigo Ian. Muy bien, excelente, padrísimo. Seguimos, tenemos ahí a la maestra Susi. Maestra Susi, lista con su presentación. Adelante. Lista. Les habla la capitana del Caribe, Susana. Pequeños camarones que están aquí. Vamos a disfrutar.
de este gran navío en alta mar. Se distraigan, porque los puedo tirar de la borda del conocimiento. ¡Luchar con pequeños camarones! Muy bien, padrísimo, maestra Susi. Muy bien, maestro Benny, maestra Lupita, tenemos ahí ya a nuestros clasificados para esta gran final de este gran concurso de nuestro torneo de piratas, ¿verdad? Todavía no digamos quién, pero creo que saben que se merecen un fuerte aplauso. Vamos a prender la cámara los que podamos para dar un aplauso en lengua de señas de esta forma a nuestros compañeros que se animaron con sus disfraces. De verdad que mi mayor reconocimiento, compañeras, si así está el previo, imagínense cómo va a estar la clase tan padrísima, ¿no? Entonces, felicidades, de verdad que eso me amerita que se haya el mayor reconocimiento, porque pues qué maestras tan creativas tienen, ¿verdad? Padrísimo, muchas gracias. Y bueno, pues entonces, antes de que digamos quién es el ganador, maestra Lupita, maestro Benny, ustedes tienen que mandarme a los tres primeros lugares, ¿ok? Solo mándenme el nombre, no me digan los puntos, mándenme según sus puntajes, maestra Lupita, maestro Benny, mándenme a los tres primeros lugares. ¿Quiénes son los tres primeros lugares para ustedes? En un chat privado. Y ahorita ya nos contactamos con las compañeras. Y vamos a ver entonces, para que te pueda yo seguir explicando lo de mi secuencia. Como puedes ver, esa es una secuencia de las actividades que te mostré ya previamente. Y entonces, a las actividades yo les voy agregando algunas cosillas, como por ejemplo el lenguaje de los piratas, ¿verdad? Que es muy importante. También, por ejemplo, ya en las actividades previas, yo les puedo comenzar contando un cuento. Aquí te dejo algunos enlaces de los cuentos. Hay muchos libros de piratas, hay videos de piratas, hay canciones de piratas. Y también puedo pedirles que hagan una manualidad previa si el tiempo es muy corto. Por ejemplo, pueden hacer ellos su perico pirata, pueden hacer, por ejemplo, su gancho pirata, pueden hacer su disfraz pirata, su sombrero pirata. Entonces, pueden hacer estas actividades. Si en el caso es de luchador, por ejemplo, pueden ellos trabajar lo que es la máscara o la capa. Si es de payaso, por ejemplo, también pueden trabajar lo que es su maquillaje, bueno, en fin, cosas como estas, ¿no? Las actividades previas. Y ya en las clases, cuando yo tenga mis clases, ya podemos ir trabajando en jugar algunas dinámicas y algunos juegos como los que te mostraba yo, como encontrar el tesoro. Por ejemplo, le puedo pedir con ayuda de papá o mamá en la casita o en el salón mío, yo puedo poner los mapas de los tesoros, como lo ves tú aquí, dentro de unas botellitas de plástico recicladas o de cartón. Puedo pedirle a los niños que tengan su nombre pirata, ya sabes, como ese de tu primer apellido, la primera letra de tu apellido es tu nombre, la fecha de nacimiento es tu apellido de pirata, en fin, ¿no? Entonces, en este caso yo sería Tritón de los Siete Mares, por ejemplo, sería mi nombre de pirata, ¿no? Y bueno, pues es parte de lo que se llevaría. Podemos trabajar aquí algunos instrumentos como los tesoros, ¿verdad? Para ello podemos trabajar que rescaten las actividades de las botellas con un salón enredado en listones, que tengan ahí pistas para hacer los tesoros. Puedo trabajar muchas actividades de diseño. Y bueno, puedo ir mejorando como esas actividades para la búsqueda del tesoro. Ya que tengan yo los tesoros, puedo poner un montón de retos que son los que ya te mostré. No los voy a repetir todos porque pues, sería muy repetitivo. Pero aquí te voy a poner solo los que yo mostré, que es pasar por una tabla de equilibrio, ensartar aros en ganchos, aventar pelotas a la boca del pirata, lanzar bombas de agua, llevar determinado número de bombas de un lado para otro, ponerle el parche al pirata, emparejar llaves con una imagen, realizar una carrera de barcos, encontrar objetos escondidos en una tina, realizar el juego del barco, en fin. Aquí te dejo las galerías de las fotografías que ayudan más todavía a que tú puedas ir viendo cómo lo desarrollan, ¿no? Por ejemplo, los códigos secretos para los piratas, si ya son niños más grandes, ¿verdad? Y si no, pues a lo mejor con letras grandes, pueden ellos elaborar su barco pirata para moverse en equipo, o pueden simplemente amarrarse un listón. Si son luchadores, en vez de trabajar con un barco pirata, pues trabajarían a lo mejor desde su esquina técnica o de los rudos. Entonces, un listón donde ellos se puedan poner como en rueda y trabajen todos en equipo agrupados. Puedo trabajar bolos pirata, los tablones, puedo trabajar los tragapelotas. Fíjate cómo son sencillos, no tienen que ser algo tan estructurado ni elaborado, no es una caja solamente ahí con una carita de pirata. Puedo poner que rescaten las pelotas con los pies del color de su equipo, puedo que transporten globos, por ejemplo, con un periódico que fuera el transportar el tesoro, pasarse globos con el agua pirata para aventárselos, evadir obstáculos piratas,
soplarle, por ejemplo, a barquitos piratas que están hechos, incluso pueden ser de papel, no tienen que ser ni siquiera con este tipo de material. Podemos hacer que recojan objetos piratas dentro del agua, o dentro de la arena, o dentro de harina, etcétera, ¿no? Y puede ser con la boca. Hay muchas formas de trabajar este tipo de materiales. ¿Qué más? Podemos, en vez de trabajar, de ponerle la cuerda al burro, ponerle el parche al pirata, ¿verdad? Y también podemos trabajar, buscar en la arena. Para que ellos puedan buscar en la arena, pues, objetos perdidos, que les puedan ayudar como a darles pistas. Podemos trabajar también, por ejemplo, carrera de barcos en un canalito y que le vayan con un soplador dándole para ver qué barco llega primero. Puede ser una idea. O pueden arrastrar los barcos con una cuerda, por ejemplo, con un tubo de papel de baño. Lo pueden amarrar y lo pueden ir dando vueltas. Pueden encontrar los patrones de las llaves que ellos estén buscando para ver cuál es la llave correcta. Pueden insertar aros, pueden hacer, los premios piratas pueden ser monedas de chocolate, pueden tener un cofre con premios al final, el que gane primero, y los premios de consolación. Y bueno, de a grosso modo, esa es parte de lo que te puedo yo mostrar de una secuencia de estas actividades que ya he demostrado. Sin embargo, me gustaría que no fuera la única secuencia con la que tú te quedes, ¿no? Sino que también puedas llevarte de los materiales, de lo que te he mostrado, como muchas ideas de cómo transformarlo, cómo configurarlo. A mí se me ocurre, yo lo he trabajado con las actividades de luchadores, de lucha libre, y en vez de que haya como lucha, ¿verdad? Es quien baila mejor, ya saben, ¿no? A los niños les encanta y lucharán de 2 a 3 caídas y límite de tiempo, y el maestro influye mucho. Tú tienes que meterte en ese personaje, ¿no? Y decir, con ustedes, desde la esquina de los rudos, nada más que máscara de plata, y entra el niño bien feliz, ¿no? Todo lleno de maquillaje plateado y brincando y haciendo sus figuras. Cuando se trabaja el circo es, señoras y señores, y la música ayuda mucho, ¿no? La música siempre va a ayudar mucho. Yo te recomiendo mucho que tengas música previa y preparada, porque obviamente nunca va a ser igual que trabajes solo con la voz, a que te apoyes de estos instrumentos que, pues, son muy necesarios. Fíjate en esto, ¿eh? A ver si planteo acá. Estoy poniendo aquí el enlace. Déjame. Señoras y señores, con ustedes, directamente desde las Antillas, el payasito Poin Poin, y él hace sus malabares. Así, entre el niño con sus malabares, con una pelota moviéndolos, y otro, y se echa una machincuepa de esta manera, y el niño se avienta una machincuepa. Entonces, realmente ayuda mucho que el maestro también se meta en esos personajes, algo que te puedo recomendar mucho. Puede ser una actividad muy agradable si tú así lo ubicas. En fin, la idea es que ustedes puedan trabajar diferentes temáticas. Puede ser temáticas de animales, del circo, del zoológico, de las caricaturas, de superhéroes, de lo que tú gustes, y todas estas dinámicas las conjuntes para hacer una secuencia de ellas llevadas. Al final del día se trata de que lo disfrutes tanto tú como ellos, y que también, pues, sean actividades que en algún momento dado puedan tener a lo mejor otro segundo o tercer eco, para que lo puedas llevar a las clases y adaptarlas, la práctica, hacia el maestro. No te preocupes. En fin, bueno, me quedo con el pendiente, me quedo de mucho material que no te pude mostrar, pero ya me ganó el tiempo. Te muestro aquí nada más la carpeta para que lo puedas ver. Estos ya los trabajamos, los primeros. Ya no pudimos trabajar, por ejemplo, juegos de preguntas y respuestas como bombas de tiempo. No pudimos trabajar, por ejemplo, cierto o falso. No podemos trabajar, por ejemplo, otra presentación de Día del Niño, que también hay ahí ya con algunas actividades. No pudimos trabajar, por ejemplo, adivinar sonidos, ¿verdad? También podemos poner sonidos a los niños y que adivinen. Fotos escondidas, por ejemplo, para encontrar personajes. Hacerle preguntas como, ¿qué preferirías? ¿Preferirías comer algo salado o comer algo picoso? Entonces, no, el niño puede decir, no, pues yo preferiría comer algo salado. Ah, bueno, y sí, y eso te lleva a otra opción, en fin. Como el cuento de la señora que se va al pozo y saca agua con su cántaro y se le rompe el cántaro, en fin, ya se lo saben, ¿no? Y bueno, no todo tiene que ser en digital, no todo tiene que ser en PowerPoint. Mucho de esto puede ser fichas que tú elabores, por ejemplo, como el Adivina Quién, pueden ser fichas que los elabores de manera práctica o en cartulinas. Incluso pueden ser recortes de revistas, ¿no? Pueden ser dibujos, simplemente dibujos, o impresiones. Entonces, no tiene que ser algo tan estructurado. Y bueno,
poco más, poco menos, eso es parte de lo que te puedo yo compartir. Espero que te lleves muchas ideas para trabajarlas con los niños. Aquí déjame ver si tengo algún material en PDF que te pueda yo mostrar. Por ejemplo, este es para diseñar máscaras, este es para trabajar super con las temáticas de superhéroes, cómo hacer personajes diferentes, aquí lo puedes ir viendo. Pueden trabajar las partes de los superhéroes para hacer su propio álbum de superhéroes. Puedes trabajar juegos de mesa, como este que vas a ver aquí, que es el Adivina Quién, que es lo que te decía el juego de mesa. Bueno, aquí te pongo uno de poses activas, en fin. También de repente no todas tienen que jugar ahorita y algunas pueden ser como retos. Por ejemplo, juega piedra, papel o tijera con un compañero, salta 10 veces, baila con tu compañero más cercano, corre hasta el final del aula, tocar con tu cabeza y hombro rodilla 5 veces y saltando en un pie, en fin, retos de este tipo divertidos, ¿no? Y puedes hacerlos en una ruleta simple, que no entra más con impresión, o incluso dibujada, ¿no? En fin, la idea es que te lleves estas opciones, estas ideas para que la puedas trabajar con los niños. Y eso que ya no me metí un poquito, estoy viendo que tengo varios alumnos de la universidad. También yo lo que me gusta mucho trabajar es con los códigos QR. Entonces está bien padre, si tienes la oportunidad de trabajar con códigos QR, te lo recomiendo. Los códigos QR, ya saben, ¿no? Están en todos lados, como este es un código QR. Entonces, está bien padre y a los niños les encanta porque ahí están con el teléfono escaneando el código, ¿no? Y bueno, niños y niñosaurios, porque aquí tengo alumnos que ya tienen de 18 para siempre, para real. Y entonces ahí andan como chamaquitos jugando con el código QR y buscando los retos. Pues claro, porque es muy divertido, ¿no? Pero, en fin, también depende mucho de las oportunidades que tú tengas para poder desarrollarlo y centrarlo. Entonces, no tiene que ser caro, no tiene que ser algo demasiado estructurado, al contrario, tiene que ser algo que sea sencillo, que sea algo que sea adaptable y sobre todo que sea al alcance de los niños. Y te aseguro que poco, pero de calidad, siempre va a ser más efectivo que mucho y ostentoso, ¿no? Entonces, yo te invito a que puedas llevarte esas ideas, son tuyas, te las comparto. Les agradezco mucho a los participantes. Aquí tengo a los ganadores, vamos a anunciar a nuestros ganadores, ¿listos? A ver, dice, en este momento, voy a poner música de redoble para anunciar a los ganadores, ¿ok? Música de redoble de tambores. Listo, ahí va. Ganadores son... Tenemos en nuestro tercerísimo, segundísimo y primerísimo lugar, nada más y nada menos que... ¡A todos! ¡Les vamos a dar a todos, compañeros! Nuestro material. Felicidades, felicidades a nuestros compañeros que participaron. Por favor, compañeros, gracias por participar. Espero que nunca, nunca pierdan ustedes ese sentido de jugar, de disfrutar. A todos mis compañeros que están, que se dieron la oportunidad de jugar conmigo, de verdad que mis más amplios reconocimientos. Y por supuesto que ustedes son ganadores, ganadores de este material que con todo corazón se los comparto, para que lo puedan ustedes disfrutar mucho, si a lo mejor no es en este momento, en momentos posteriores. Entonces, compañeros, les pido a los compañeros que se dieron la oportunidad de disfrazarse, manden ustedes un mensajito privado para que yo les pueda mandar el enlace de descarga del Drive, de ahí donde puedan ustedes llevarse los materiales, ¿no? Y por supuesto, también le vamos a dar chance a nuestro maestro Benny por ser jurado calificador, ¿verdad? Y a nuestra maestra Lupita por ser jurada calificador. También le vamos a dar chance que tengan ustedes acceso a este material, esperemos que lo puedan compartir con más compañeros y que finalmente lo puedan llevar a las aulas con nuestros niños, ¿no? Y bueno, compañeros, eso es parte de lo que les tengo el día de hoy en la sesión. Por ahí nada más les hago dos o tres comerciales, si me permiten, muy rápido. El primer comercial es para decirles que el próximo miércoles tenemos esta clase demo. Esta clase demo es cómo trabajar con los ensambles, los Legos, los juguetes de ensamble, todo lo que pueda ser de matemáticas. Entonces, hay una secuencia didáctica de cómo trabajarlos y aplica para todo nivel educativo de nivel básico, ¿no? Desde preescolar hasta secundaria. Entonces, por ahí les voy a compartir en esta clase demo, es a las 5 de la tarde, es el próximo miércoles,
En los grupos de WhatsApp que tenemos, ahí van a hacer llegar las invitaciones. Y otro más. Si te gustó este tipo de videos como el que tú ves en este momento, de videos que son hechos con caritas, puedes hacer videos de tus alumnos o de los maestros. Entonces, aquí en la unidad hacemos este tipo de videos. El costo del video me parece que son 50 pesos por 3 videos, algo así. Entonces, si te interesa, pues puedes contactarme a mí o en los grupos de chat o en la página de Facebook y mandando solamente una foto de los rostros. Con esto se le puede editar. Hay diferentes canciones, diferentes músicas para que le puedas dar una sorpresa a los niños de repente, como con la carita de ellos, ¿verdad? O con la carita de los compañeros del personal de la escuela, pues también es válido, ¿no? Entonces, son este tipo de videos los que nosotros elaboramos y los que hacemos. También te agradecería mucho que la medida de posibilidades me ayudes a compartir y a difundir esta invitación. Tenemos ya en unos días, el 28 y 29, al maestro Francisco Hinojosa en este evento, que es un evento presencial. También lo vamos a transmitir en línea si te interesa. El primer día está enfocado a conferencias, donde va a estar el maestro Francisco Hinojosa, el maestro Jorge Salvaje, el maestro Lenin, el maestro Cristian, el maestro César Mairén y Puro Berrinche. Van a compartir ellos diferentes conferencias de cómo trabajan propuestas para difundir la lectura y la escritura con los niños. Y el segundo día tenemos actividades con niños y familias, para todo eso son eventos familiares, donde va a estar nuevamente Puro Berrinche haciendo una actividad musical, donde va a estar la compañía de teatro de Tarambul, la maestra Janet como Estrellita Cuentacuentos, donde va a estar el maestro Cristian, donde va a estar la compañía de Cuéntame Todos. Por ahí me falta un invitado más todavía en que me confirme, que es el maestro Freddy con el payasito Ronin. Entonces él también va a hacer cuentacuentos. Y bueno, pues la idea es que esto sea accesible, que sea algo que puedas venir, llevarte mucha experiencia y uses parte de lo que también te invitamos. En fin, eso es lo que te puedo compartir, compañero. Espero que te haya gustado y agradado las ideas que te comparto aquí también. Y si algún compañero está interesado en llevarse los juegos, los complementos que te mostraba yo, tenemos un costo de recuperación de 50 pesos. De cualquier manera, yo les voy a compartir la secuencia de pirata, la que ustedes vieron, para que se la lleven. Y les voy a compartir las presentaciones que ya trabajamos con algunas sugerencias de cómo llevarte las dinámicas. Los juegos de PowerPoint que tú viste, si estás interesado, el costo es de 50 pesos y bueno, a través de los grupos de WhatsApp ahí los puedes contactar y ya te mando todo el paquete de juegos. A excepción de mis compañeros piratas que se mostraron hace un momento, pues los demás, ese sería el costo de recuperación, ¿no? Y bueno, pues compañeros, eso sería de mi parte todo por el día de hoy. Tenemos una segunda clase demo el día sábado, si mal no recuerdo, sábado o viernes, no recuerdo qué día es, ¿no? Ahí la temática es de luchadores, entonces, si gustas, pues nos puedes compartir con la temática de luchadores, también ahí vamos a ver como otra forma de trabajarlo, y también vamos a ver como algunos otros aportes, son estos mismos, más ahora enfocados a la temática de luchadores, ¿no? Por si gustas ayudarnos a difundir la invitación, para que otros compañeros también vean las propuestas y puedan llevarse buenas ideas de cómo trabajarlo con los niños, que sé que ya las tienen, pero pues podemos siempre mejorarlas, si siempre que queramos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la invitación. No sé si tengan alguna pregunta, algún último comentario antes de despedirnos de esta sesión. Encantado, nos quedan 9 minutos, así que ustedes me digan, gracias, viernes, gracias, maestra Pau, gracias, gracias. Perdónenme, es que yo ando así como que los días se me nortean, ¿no? Entonces, sí, el viernes tenemos la demás actividad. Ok, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún último comentario antes de que nos despidamos. Gracias, maestra Angélica, qué linda. Gracias también a los compañeros de los diferentes estados que estuvieron, y ya no me dio tiempo para saludar también a los compañeros de Perú, un saludo a los compañeros de Panamá, también un saludo. Gracias a ustedes, compañeros. Y bueno, yo les haré llegar allá en los grupos de chat a ustedes los materiales que es la secuencia del pirata y las dinámicas que ustedes pueden llegar a trabajar. Si están interesados en los demás materiales interactivos, el costo es de 50 pesos, o de los videos también para los niños, también ahí están, ¿no? Y les invito a que se queden en esos grupos de chat, porque desde ahí vamos a estar trabajando más invitaciones de este tipo de actividades abiertas y gratuitas. Un saludo a Colombia, maestra Rosana, por supuesto. Gracias, gracias. A Perú, a la maestra Milagros. Gracias, compañeros. Espero que hayan tenido maravillosa tarde y que hayan disfrutado tanto como yo. Gracias. Y por favor, los compañeros que
Fueron piratas, quédense un momento más para que le pueda ya hacer llegar el link de descarga. Por favor, un momento. Gracias. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo viernes. Encantado de estar con ustedes.